Muy recientemente, digamos, bueno, desde mitad de los 90, básicamente se ha establecido como una especie de acuerdo, casi como de alto el fuego, en el sentido de que la mayoría de los estudios sociológicos y genetistas dicen que no se trata tanto de la biología contra el ambiente, sino de la biología a través del ambiente. Las circunstancias, el entorno en el que nos movemos, es lo que va a dar lugar a alteraciones en el patrón de funcionamiento del cerebro, lo cual conllevará finalmente una determinada actuación. Entonces, lo que vamos a ver es precisamente dentro de un comportamiento violento cuáles son los mecanismos cerebrales que se activan, por qué son estos, cómo, si fuese factible o si fuese bueno en su caso, podrían controlarse y luego si hay una predisponibilidad genética a estos comportamientos. Es lo que vamos a ver hoy. Y para ello, en principio, tenemos que definir simplemente dos términos. Se pueden definir de maneras muy diversas, pero vamos a hacerlo en la manera en que los vamos a utilizar aquí. Lo de agresión y violencia y el puente de la autopista tiene también su cosilla, así, ¿no? Porque en términos del paisaje es matar. Agresión. Un comportamiento intencionado dirigido a infligir un estímulo nocivo hacia otro organismo. Hay comportamientos autoagresivos, pues ya les decía que en principio no vamos a hablar de ellos, los podemos comentar luego al final si ustedes quieren. Quiero subrayar aquí lo de intencionado. Obviamente, el que una persona le caiga una maceta desde un quinto piso y le dé a uno en la cabeza, pues al que le cae en la cabeza se puede considerar agredido. Pero nosotros estamos estudiando básicamente al agresor, y ese simplemente fue que tropezó y le dio la maceta. De ahí viene lo de intencionado. El término de violencia vamos a utilizarla como agresión específica de seres humanos, porque de hecho lo que vamos a ver es lo que hemos conocido en términos neurobiológicos de los estudios animales y después ver hasta qué medida esto que hemos conocido, sobre todo bajando a niveles moleculares, puede ser aplicable al ser humano. Entonces, en animales, pues la agresión básicamente es competición. Darwinismo puro y duro. Competir por un espacio, competir por, en la mayoría de los casos, machos por hembras, competir por recursos de mil y un tipo es lo que genera conductas agresivas. Y es la razón por la que a estas conductas les ha ido muy bien en términos evolutivos. Prácticamente todos los animales, hasta cierto punto, son seres agresivos, seres que compiten por algo. Y los humanos no somos una excepción en ello, como veremos. En animales se pueden estudiar muchos tipos de agresión distintos. La agresión depredadora es la típica, el predador y la presa. Agresión entre machos. Los machos de la mayoría de las especies, y veremos que eso también ocurre en la humana, son en buena parte más agresivos, lo cual es simplemente una cuestión hormonal. Una de las hormonas directamente correlacionadas con el comportamiento agresivo es la testosterona. Esto lo veremos después. La agresión inducida por miedo. Con los pelos estos erizados, levantados, y atentos y saltamos a cualquier cosa. La agresión maternal, no la agresión de las madres sobre las crías, sino la agresión cuando alguien intenta hacerle algo a las crías. Agresión por irritabilidad, cualquier estímulo nocivo, obviamente saltan a ello. Agresión relacionada con el sexo, en el sentido otra vez de competencia por la hembra. Agresión instrumental, esos son los cambios, ya sea en el ambiente, ya sea sobre el propio animal, realizamos nosotros en un laboratorio para estudiar los mecanismos neurobiológicos de la agresión.
y la agresión territorial, la mayoría de los animales marcan su territorio y si algún otro cruza, rápidamente pues el animal en teoría dueño de ese territorio se vuelve agresivo. Entonces son distintos tipos de agresión en animales que nosotros podemos estudiar y podemos analizar los mecanismos bioquímicos subyacentes a dicho comportamiento. Otra cosa es que también podamos en el laboratorio inducir la agresión por estimulación o lesión en animales de experimentación, normalmente en roedores se ha hecho. Y eso se consigue estimulando o bien lesionando zonas como son el hipotálamo, que al fin y al cabo va a controlar la secreción hormonal, la amígdala, que correlaciona este cerebro relacionado con la secreción hormonal con lo que llamamos el cerebro emocional y el cerebro cognitivo. Amígdala es porque es un trocito de cerebro que tiene forma de almendra, de ahí viene su nombre. El septo y el rafe, que son parte de lo que se llama el sistema límbico del cerebro, el que controla en buena parte nuestro estado de ánimo, y el bulbo olfatorio, sobre todo en animales, porque está directamente relacionado con la olfacción, que es un estímulo muy importante para la mayoría de los animales, sobre todo en este caso en el laboratorio, en los roedores, no tanto para nosotros. Entonces, podemos inducir una estimulación de estas zonas, lo cual da lugar a un comportamiento agresivo y ver qué es lo que está ocurriendo en el cerebro de estos animales. Esto lo vamos a tomar como patrón para luego pasar posteriormente a analizar qué es lo que ocurre en los humanos. Entonces, aquí tenemos simplemente dibujado en la parte de arriba de la diapositiva lo que es el esquema de un cerebro de un roedor, de un ratón o de una rata. La zona que viene marcada en el rectángulo sería la que corresponde al hipotálamo. Hipotálamo porque queda debajo del tálamo, el tálamo queda en la parte central del cerebro, ¿no? Tálamo cama, pues la parte central ahí, la que queda por debajo, el hipotálamo. Y esa especie de proa que ven ustedes en el lado izquierdo de la transparencia es el bulbo olfatorio, que está muy desarrollado en roedores. Los estímulos olfatorios son muy importantes para ellos. Alteraciones en estos estímulos o estimulación o lesiones en el bulbo olfatorio dan lugar a un comportamiento agresivo. Vamos entonces a zambullirnos en el bulbo olfatorio y vamos a verlo con más detalle. El bulbo olfatorio es la parte esa otra vez, la que sobresale como proa. Ahí lo que ustedes ven es un montón de neuronas, de células del tejido nervioso dibujadas de distintos colores que conectan unas con otras, que envían conexiones al cerebro, perdón, a otras zonas del cerebro. Esto es lo básico, lo que va a encontrar uno en cualquier cerebro, incluido el humano, si hace una sección y la mira al microscopio. Hay muchas, muchas células que montan conexiones entre sí. Si vamos todavía más al detalle, lo que vemos es que estas células, algunas de las cuales aparecerían en la mitad de la diapositiva, pues cuando las vemos en detallito, prácticamente las conexiones que forman es aproximándose unas mucho a las otras. Ven aquí una zona en rosa más clarito con una zona en rosa más oscuro. La señal vendría de la zona en rosa más clarito hacia el rosa más oscuro. Entonces, el funcionamiento del cerebro básicamente se debe a conexiones entre las células que forman parte del cerebro. Y estas conexiones se deben a que de una de estas células, de una neurona, se libera una sustancia que va a actuar sobre la siguiente célula. Estas sustancias son las que denominamos transmisores cerebrales o neurotransmisores. Cuando una neurona se activa, en este caso la azulito clara, libera el neurotransmisor, que ahí aparece como puntitos muy pequeñitos entre la azul clara y la azul oscura, y este neurotransmisor actúa sobre la neurona siguiente, o bien activándola o bien desactivándola. Lógicamente, para que el sistema funcione, este neurotransmisor que liberamos no puede estar ahí todo el tiempo.
activando o desactivando la neurona siguiente, sino que tiene que ser liberado y luego eliminado de ahí. Y normalmente lo eliminamos pues recapturándolo, si ven aquí en la parte baja de la terminal azul clarita, aparece como una especie de tubito que hace que el neurotransmisor, si seguimos la flecha, vuelva para adentro. Las células son un sistema pro reciclaje que ya quisiésemos nosotros, ¿eh? Todo se reusa y todo está correlacionado con un ahorro de energía. El neurotransmisor lo liberamos, pero en vez de eliminarlo por completo, lo que podemos es reciclarlo y volverlo a usar. Esto es, a nivel molecular, cómo funciona el cerebro. Y la mayoría de los fármacos que ustedes puedan conocer relacionados con el cerebro, por ejemplo, sustancias ansiolíticas, antidepresivas, todas funcionan a este nivel. La mayoría de los compuestos psicotrópicos, de las drogas que ustedes puedan conocer, todas funcionan a este nivel. Y alteraciones en los niveles de expresión y liberación de estas sustancias transmisoras es lo que va a regular el funcionamiento del cerebro. También lo que va a regular el funcionamiento del cerebro en correlación con estímulos de agresión y el comportamiento agresivo de los animales. Cuando se libera un neurotransmisor, actúa sobre la neurona siguiente, donde hay unas proteínas que se llaman receptores de los neurotransmisores. Básicamente son de dos tipos. Uno de los que tienen es un canal por el que pueden entrar o salir iones, con lo cual cambian las propiedades eléctricas de la neurona siguiente. Otros no, otros al activarse lo que cambian es los niveles de expresión de distintas proteínas, pero al final todos ellos o bien activan o bien inhiben a la siguiente neurona. Y ahora vamos un poquito al detalle para ya correlacionarlo con la agresión. Entre los neurotransmisores que tenemos, perdón porque la tomé ayer y la tenía en inglés, pues entre algunos, vamos a ver solo algunos, pero fíjense ustedes, la acetilcolina, por ejemplo, está directamente relacionada, y ahí ya vamos al comportamiento, con procesos de memoria, coordinación motora, etc. La noradrenalina, con procesos sensoriales, pero con sueño, con estado de ánimo, con aprendizaje, memoria. Obviamente uno ya puede imaginarse, ¿ah?, con el estado de ánimo, si yo altero los niveles de esta sustancia, voy a alterar el estado de ánimo y puedo inducir o bien reprimir, en su caso, un comportamiento agresivo. Eso es cierto, lo vamos a ver después. Otros, la dopamina, con procesos otra vez como el ánimo, con la concentración, con procesos de refuerzo. Estos son esenciales en el desarrollo de tolerancia y dependencia a compuestos psicotrópicos, a drogas. La serotonina, con el cerebro emocional, a lo bestia. Vamos a comentarlo después. La mayoría de los antidepresivos actúan a este nivel, variando los niveles de expresión de este neurotransmisor, de la serotonina. El glutamato y el GABA son los grandes trabajadores. Estos no regulan, estos hacen las cosas. El glutamato excita, el GABA inhibe. Y de hecho, uno de los compuestos más conocidos, los ansiolíticos, las benzodiazepinas, el Valium, todas estas, lo que hacen es activar el sistema inhibidor, el sistema mediado por el GABA. De ahí que induzcan pues una relajación general y en dosis altas pues puedan llegar a una anestesia. ¿Qué tienen que ver estas sustancias con la agresión? La serotonina, la relacionada con la depresión que mencionábamos antes, pues desde los años 60 ya se sabe que está correlacionada con la agresión. De hecho, la serotonina es una sustancia que se produce a través o a partir de un aminoácido que denominamos un aminoácido esencial. Los aminoácidos esenciales son aquellos que nosotros no podemos producir. Tenemos que consumirlos en la dieta. Entonces se vio
que dietas bajas en triptófano, que es este aminoácido necesario para producir la serotonina, inducían un aumento del comportamiento agresivo. Esto se podría ver tranquilamente en animales de experimentación. Ya teníamos entonces una primera correlación con sistemas cerebrales y agresión. Si bajamos los niveles de serotonina, inducimos un comportamiento agresivo. De hecho, para rebajar los niveles de comportamiento agresivo, se usan muchas veces compuestos como los antidepresivos. La fluoxetina es el famoso Prozac. ¿Estos qué son lo que hacen? ¿Estos qué son lo que hacen? Estos antidepresivos. ¿Se acuerdan que liberábamos el neurotransmisor, estaba ahí un ratito y luego lo capturábamos de nuevo y lo volvíamos a usar? Pues estos antidepresivos lo que hacen es que bloquean ese canal que nos permite recapturarlo de nuevo. Es decir, hemos sacado la serotonina, hemos dejado a los niños que salgan de casa, pero ahora les cerramos la puerta. Con lo cual no pueden volver. Están fuera más tiempo. La serotonina está fuera más tiempo. Como los niveles bajos de serotonina se correlacionaban con la inducción de un comportamiento agresivo, aquí lo que estamos consiguiendo es aumentar los niveles de serotonina y, por tanto, disminuir el nivel de agresión. Esto todo, como les he comentado anteriormente, lo hemos estado viendo, se ha estado estudiando en animales de experimentación. Luego vamos a ver qué es lo que ocurre en los humanos, que es la segunda parte, que ya sé que es la más interesante, pero cuando hablamos de biología de la biología de la agresión, debemos entender que es el funcionamiento del cerebro y de los distintos sistemas neuroquímicos los que conllevan a un comportamiento agresivo. Las catecolaminas, por ejemplo, la dopamina, al revés. Estos aumento de los niveles de catecolaminas aumenta el comportamiento agresivo. Entonces ya tenemos un neurotransmisor que cuando sus niveles aumentan, el comportamiento agresivo disminuye. Ahora tenemos otro que si sus niveles aumentan, el comportamiento agresivo también lo hace. A nivel del sistema dopaminérgico, por ejemplo, es sobre el que actúan muchos de los estimulantes, anfetaminas, cocaína. Actúan a diferentes niveles, hay diferencias en los mecanismos moleculares en que actúan estos distintos compuestos, pero al final todos ellos repercuten en que hay un aumento de la dopamina ahí, o bien alguna de estas sustancias mimifica cómo actúa la dopamina. Entonces, si se acuerdan antes, esto estaba correlacionado con el refuerzo, con ciertos estados de ánimo, induce euforia, induce desinhibición, pero también induce aumento de comportamiento agresivo. El GABA decíamos que era uno de los neurotransmisores que actuaban a lo bestia. El glutamato excitaba, el GABA inhibía. Entonces, un aumento general de la inhibición del sistema nervioso tiende a una disminución del comportamiento agresivo. Y es lo que hacen, por ejemplo, los ansiolíticos. Pues esto es el Valium, etcétera, que se utilizan aquí casi como agua. Este sería el sistema en cómo actúan estas benzodiazepinas, el Valium, etcétera, sería en favorecer que el GABA se una a los receptores de la neurona siguiente. Y entonces favorecen el sistema de señales mediado por el GABA, que es una inhibición general. Esto por respecto a los neurotransmisores. Hay otras sustancias del organismo directamente relacionadas con la inducción del comportamiento agresivo, como son distintas hormonas. Entre ellas, la clave, la de los machos, incluido los de la especie humana. Y es que
La testosterona, o niveles elevados de testosterona, está directamente implicada en el comportamiento agresivo, sobre todo en primates, no humanos y humanos. Mucho más en los primates que, por ejemplo, en roedores. Sobre todo en una agresión física. Porque cuando hablamos de agresión no estamos hablando solo de agresión física, ¿no? Puede ser verbal, puede ser a muchos niveles, pero la agresión física normalmente en los machos se correlaciona con un pico en los niveles de testosterona en sangre. Mientras los neurotransmisores son liberados por una neurona del cerebro y actúan sobre la neurona vecina, las hormonas, ¿no? Las hormonas actúan a distancia. Se liberan en la sangre, van a través del sistema circulatorio y luego van a actuar sobre otros órganos que quedan, pues, muy lejos de la célula que los liberó. El principal órgano del cuerpo de los mamíferos, en este caso de los humanos también, secretor de hormonas o regulador de la secreción de hormonas, es ese que aparece ahí como con forma de pera en el medio, que es la hipófisis, que queda justo en la base del cerebro. La liberación de hormonas por parte de la hipófisis está regulada por el hipotálamo. Distintas células del hipotálamo son las que aparecen en azulito claro de allí. Y si ustedes recuerdan de cuando hablábamos de inducción de la agresión en animales para poder estudiarla en detalle, decíamos que una de las zonas que podíamos estimular o lesionar era precisamente el hipotálamo. Y luego las neuronas de la hipófisis lo que hacen es estimular la secreción de otras hormonas en distintas zonas del organismo. Por ejemplo, testosterona por parte de los testículos. ¿No? Estrógenos y progesterona por parte de los ovarios, regulando entonces el ciclo extra, ciclo menstrual en el caso de la mujer. O distintos. Entonces, este es un sistema a distancia, el otro sistema cuerpo a cuerpo, pero alteraciones en niveles hormonales están también directamente correlacionadas con comportamientos agresivos. Entonces, hay una cosa que es importante, y ahora esto ya nos va a permitir pasar a los humanos y a las bases genéticas, que es en los animales que no se hayan lesionado, estén anatómicamente intactos, no hayan sido tratados con drogas, etc., los factores sociales, sobre todo en los primates, nuestros queridos primos, tienen una importancia mucho mayor que los factores bioquímicos en regular la agresión. Lo que ocurre es que estos factores sociales lo que hacen es que van a influir cambios en los niveles de neurotransmisores y de hormonas, los cuales a su vez son los que inducen el que uno se comporte agresivamente. Entonces, ¿hay una base biológica? Sí. Cambios en los niveles de neurotransmisores y de hormonas son la base de un comportamiento agresivo. ¿Hay una base genética o una predisponibilidad genética? Básicamente, no. Sobre todo en primates, sobre todo en humanos, como vamos a ver ahora. Sí hay ciertos factores de vulnerabilidad genética. Pero cuando hablamos de violencia en general, ello puede decir, pues factores de vulnerabilidad genética pueden llegar a explicar el 0,005%. Oiga, mire, a mí cuéntenme el 99,9995% restante. Y ahí son los factores sociales, los factores del entorno, los que van a alterar los mecanismos funcionales del cerebro, y esta alteración en los mecanismos funcionales del cerebro es lo que resulta en una agresión en un momento determinado. Y ya les digo que esto, en términos evolutivos, ha sido favorecido, porque hacía a los animales, en su caso, más competentes en la lucha por. De hecho, durante el siglo XIX, poco después de que Darwin escribiese el origen de las especies, hubo varios biólogos y médicos que propusieron casi un modelo darwinista para explicar
todo el proceso de agresión en manos. Y decían que la agresión en manos se podía reconocer tranquilamente estudiando a los individuos en términos físicos y que ello había sido favorecido por la evolución. Que la agresión ha sido favorecida por la evolución, el comportamiento agresivo ha sido favorecido por la evolución, prácticamente no tiene duda. La segunda parte, el que hubiese componentes físicos que se correlacionasen directamente con la agresión, esa sí la tiene. Ellos estaban diciendo que la forma del cráneo, el que el cráneo fuese más grande o menos grande, tuviese un pequeño bultito en una zona, ¿no?, los frenólogos de aquella época, que se correlacionaba directamente con la agresión, mientras que otras formas de cráneo, era la época de Gall y compañía. Ellos se vio que no había correlación ninguna. Y no la hay. Obviamente, uno puede imaginarse, y de hecho existe, hombre, y si tenemos estropeado en el sentido de que el gen que codifica para este receptor de este neurotransmisor no funcione muy bien, ello no indicaría una vulnerabilidad o una tendencia hacia un comportamiento agresivo. ¿Vale? Eso es factible, y en algún caso ocurre, pero otra vez, el porcentaje total de casos de violencia que puedan expresarse de esa manera es, en términos prácticos, nulo. El cómo se altera el funcionamiento del cerebro durante el comportamiento agresivo es otra cosa. Eso sí lo podemos estudiar, y eso sí lo podemos estudiar en humanos. La conclusión principal de los animales es esta. Los factores sociales, cuando no hay lesiones cerebrales, etc., los factores sociales son los que regulan el comportamiento agresivo a través de alterar los cambios en funcionamiento cerebral. ¿Es eso válido para los seres humanos? Hay una serie de estudios muy curiosos correlacionados directamente con lesiones del cerebro en guerras o en accidentes. Lesiones que afectan a algunas partes del cerebro, como las zonas temporales o la zona frontal, que dan lugar a cambios súbitos en el estado de ánimo y que normalmente se correlacionan con un aumento del comportamiento agresivo. De hecho, hay un ejemplo muy bonito de esto, que es el caso de Phineas Gage. Este señor, Phineas Gage, trabajaba en los Estados Unidos, en la época esta de expansión hacia el oeste y de construcción de los ferrocarriles que iban a atravesar desde la costa este hasta la costa oeste. Era un capataz que llevaba a su cargo una serie de empleados, por los cuales estaba muy bien considerado, pues solía ir de copas, de vinos, de cervezas, de lo que fuera de aquella. Juntos se llevaban muy bien entre ellos. Y él, como capataz, lo que hacía es que, en cuanto se había hecho una pequeña perforación en una roca, se colocaba el barreno. Sobre el barreno se colocaba, con su mecha, se colocaba tierra o arena para que la fuerza de la explosión se concentrase sobre todo en la roca y consiguiese desmenuzarla. Y para prensar la arena sobre el barreno se utilizaba una barra de hierro grande. Se hacía el agujero para el barreno, se ponía el barreno, se ponía la roca, perdón, la arena, y luego el capataz era el encargado de prensar la arena con la barra de hierro. Una vez que estaba haciendo esto, ¡bum!, explotó el barreno. La barra de hierro le cruzó todo. Entró por debajo del ojo y salió. Ahí se quedó. Milagrosamente, porque estamos hablando de la época anterior al descubrimiento de los antibióticos, el señor sobrevivió. Y prácticamente sin cambios. Quitando uno, su personalidad había cambiado por completo. Esta persona que le había gustado tanto ir de vinos con los compañeros, que estaba siempre de juerga, que era amable con ellos, al contrario, se volvió huraño, saltaba a la primera,
se volvía agresivo hacia los compañeros. Lo que tenemos representado aquí es la reconstrucción tridimensional de la zona del cerebro que sería atravesada por la barra de hierro, que es la que viene pintada en rojo. Y es de un estudio realizado por Antonio Damasio, un neurólogo de origen portugués, aunque ya lleva 30, 40 años viviendo en los Estados Unidos, que fue el que llevó el premio Príncipe de Asturias de las Ciencias del año pasado. El cráneo de Phineas Gates se conserva en el Museo de Anatomía de la Universidad de Yale, y él lo estudió, y con las nuevas técnicas de reconstrucción tridimensional, teniendo en cuenta los agujeros que tenía el cráneo por donde había entrado y salido la barra de hierro, pues pudo analizar qué parte del cerebro se había afectado, que en este caso eran los lóbulos frontales, la parte justamente de delante. Y curiosamente, ello pudo correlacionarlo con otro caso que aparecía en la literatura, que era un soldado de la Primera Guerra Mundial, que por una herida de bala, también el resultado de la misma había sido un cambio en su personalidad completo. Y también había pasado de ser una persona muy estimada por sus compañeros, etcétera, a ser una persona huraña y agresiva respecto a los demás, que saltaba la primera. Y la herida de bala de este soldado de la Primera Guerra Mundial también afectaba justamente a los lóbulos frontales. Ello se correlacionaba con numerosos estudios que se habían hecho en animales, sobre todo en primates. Y es que una lesión de los lóbulos frontales o de los lóbulos temporales se correlaciona con un aumento del comportamiento agresivo. Pero otra vez, estamos hablando de lesiones, de casos muy raros que nos permiten conocer qué partes del cerebro están relacionadas con el comportamiento agresivo. Pero ello no indica ninguna base genética del pobre Phineas Gates con tendencia a ello, ni mucho menos. Entonces, sobreestimulación o bien lesiones accidentales de ciertas zonas del cerebro, sobre todo de la corteza cerebral en humanos, la parte frontal y la parte temporal, sí dan lugar a cambios en el estado de humor, a cambios en el estado de ánimo y a una tendencia a una mayor agresividad. Sin embargo, cuando se realizan estudios de neuroimagen para analizar qué zonas se activan en el cerebro, en humanos, durante comportamientos agresivos, lo que se ha visto es que esta activación o estos cambios son muy difusos. Hay pequeños cambios en muchas zonas y muchas de ellas se activan no solo en comportamientos agresivos, sino también en otros comportamientos de desinhibición, pero más alegres. O sea, yo siempre pongo el ejemplo aquí, pues si gana el Celta la Copa de Europa. Uno puede pegar saltos y tal, pero las zonas del cerebro que está activando es básicamente las mismas que cuando unos ultras le pegan una paliza a un pobre señor que han encontrado por la calle. El cerebro es uno. Y el cerebro a lo bestia, cuando hablamos de zonas grandes, de zonas muy generales, se comporta de forma muy similar en distintos comportamientos. La diferencia está en el detalle. Hay una frase de Mies van der Rohe, que era uno de los grandes arquitectos. Si van ustedes a Chicago, que es una ciudad que a mí me encanta, pueden ver muchos edificios suyos, de aquellos de la época de Diego Armando y Cristal. Yo tengo vértigo, entonces yo no puedo irme al piso 30 y ver ventanas de arriba abajo, pero es la especialidad de van der Rohe, que había escrito precisamente una frase que luego fue muy, muy utilizada por muchas personas, que es la de Dios reside en los detalles. Si ustedes quieren resolver algo cuando están estudiando mecanismos de funcionamiento cerebral normal o de ciertas disfunciones cerebrales, como ocurre en enfermedades mentales, váyanse a estudiar los detalles. Otra cosa es cuando hay lesiones a lo bestia, como el pobre Phineas Gates. O en enfermedades neurodegenerativas que implican
muerte de neuronas al por mayor, como es en el caso de la sustancia negra y el Parkinson, o de muchas neuronas de la corteza cerebral en el Alzheimer. Pero en otros casos, todo estriba en los detalles, en un poquito más arriba, un poquito más abajo, un poquito más de sal, menos de pimienta, etcétera, para conseguir el plato perfecto, que no para todos tiene que ser el mismo, porque uno le puede gustar más un sabor a otros otros. Y el comportamiento violento también. Nosotros queremos el conseguir, de hecho me lo preguntaban los medios estos días, hay una base genética, podemos decir este señor en cuanto lo vemos, este, en cuanto lo vemos, en cuanto acaba de nacer, este va a ser un asesino en serie. No. Lógicamente, si una persona ha cometido 15 asesinatos, decimos, si lo saltamos, pues las posibilidades de que ocurra, de que cometa otro van a ser elevadas, sí, pero para eso no hace falta casi. Estos son los tipos de estudio que están de moda hoy en día. De hecho, esa imagen es del artículo que les mencionaba antes de posible correlación en términos legales de neurociencias y violencia. Son estudios de neuroimagen. Hoy por hoy podemos analizar con técnicas de tomografía de emisión de positrones, con técnicas de PET, qué áreas del cerebro se activan en un momento determinado. Y en este caso se estaban comparando individuos control, que vienen aquí a la izquierda, con criminales que mostraban tendencias psicopáticas, tendencias asociales, a no querer formar parte de la sociedad, a que la sociedad mismo estimula la agresión en ellos, que es lo que significa en realidad psicopatía. Y en este estudio pues, tenía una serie de estímulos concretos, muy básicos. Dígame de qué color es... está pintado aquí el póster de Laura Castelar. Y luego una serie de estímulos abstractos. Dígame cuánto es 48 dividido por 2. Voy a pesar un poquillo. Y estaban analizando qué áreas del cerebro se estimulaban en cada caso. Y si ustedes ven en general, prácticamente no hay cambios. Cuando van al detallito, hombre, pues mire usted, igual en los criminales psicópatas, en aquellas cuatro fotos que tenemos arriba, si cogemos la de abajo a la derecha, aparece una zona en rojo que aquí casi no la tenemos. Pero ese salía en ese criminal psicópata, cuando cogían otro ya no salía. ¿Qué quiere decir esto? Sí, en términos generales, las áreas que se activan en estas personas son similares a las que se activan en nosotros. O sea, que tendríamos que ir más a los detalles para ver los cambios que han ocurrido, si es que han ocurrido, en esa persona que ya lleva un comportamiento violento, en este caso durante cierto tiempo. Y otra cosa es si estos cambios que hayan ocurrido, pues lo han hecho como consecuencia de estos comportamientos violentos, porque el cerebro cambia con todas nuestras experiencias, o han sido la causa de ellos. Pero el caso es que, como la mayoría de los estudios los realizamos después de que se hayan cometido, pues pocas cosillas podemos deducir de ello. Por ejemplo, si hay zonas como la amígdala se suele activar más en homicidas en serie que en personas controles. Bueno, pero los homicidas en serie ya lo son. Entonces ha habido una serie de cambios en el cerebro que nosotros lo vemos como un nivel de activación D. Con ello hay que tener mucho cuidado, y de ahí es de lo que se habla en el artículo, porque podemos decir, estos homicidas en serie tienen una mayor activación de esta zona del cerebro que respecto a personas normales. Entonces, si mañana pasado le queremos dar el tercer grado, lo primero que hacemos es llevarlo a que le hagan un PET para ver si tiene todavía activado esa zona. Entonces nada. Si ya no la tienes activada, bueno, entonces te dejo ir. No es así. Ocurre en unas personas, no en otras y a distintos niveles. El aplicar lo que empezamos a conocer en términos de neurociencias a la legalidad criminal
hay que ir mucho, 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 muchísimo cuidado. Y además, esto simplemente, pues probablemente fuese una consecuencia de, o sea, una persona que ha tenido pues esta serie de emociones derivadas de durante cierto tiempo, va a mostrar ante un estímulo normal más activada la amígdala que otra. Pero esa es la única conclusión que podemos quitar. E igual en otra persona que tenga otra serie de emociones, pues yo que sé, alguien que le guste bailar el foxtrot y vaya todos los días o todas las semanas a una academia de bailes de salón a hacerlo, pues igual también ocurre lo mismo. Lo que ocurre es que eso no lo hemos estudiado, solo hemos cogido estos criminales con respecto a los controles, que son muy variados. Por eso hay que tener mucho cuidado con establecer conclusiones fijas respecto a estos estudios. Esto lo elaboraremos un poquito más dentro de un rato, pero es que en los humanos sí hay ciertas correlaciones entre determinadas personas y el comportamiento agresivo. Por ejemplo, el género masculino, pero eso ocurre prácticamente en todas las especies. La edad, la veremos después. Adolescencia tardía, edad adulta joven, correlacionado sobre todo con factores hormonales. Obviamente familias en mente inadecuada. Y estos de niveles bajos de inteligencia y nivel socioeconómico bajo, hay que ponerles un asterisco muy, muy gordo. Dentro de un ratito veremos el porqué. Hay que tener mucho cuidado con las estadísticas y cómo se hacen, sobre todo cuando se intentan establecer correlaciones de este tipo, porque es muy facilito que uno meta la pata. Factores de tipo congénito, demográficos y del desarrollo correlacionados con el comportamiento agresivo. Factores congénitos, ahí sí tenemos algunos factores genéticos, pero hasta el momento, de todo lo que se ha estudiado, únicamente ha habido una correlación concreta con un factor genético y comportamiento agresivo. Se trata de cuando uno muestra ciertas alteraciones en un gen que codifica para una proteína que se llama MAO-A. Esta MAO-A lo que hace es disminuir los niveles de dopamina una vez que ésta se ha liberado. Recordaos que niveles altos de dopamina correlacionaban con la agresión. Si esta enzima no es funcional, estos niveles no disminuyen, por lo tanto están altos y correlacionan con la agresión. Eso es cierto. Y ellos sí se correlacionan. Y unas personas que tengan esta mutación que induce un fallo en la actividad de esta enzima, sí tendrían cierta predisponibilidad a la violencia. Pero el nivel de vulnerabilidad hacia la violencia, hacia el comportamiento violento inducido por este cambio en comparación con el nivel de vulnerabilidad a la violencia inducido por factores sociales, pues es prácticamente irrisorio. Y es lo único que hay, en términos genéticos. Porque otra vez, quiero dejar bien claro que la genética es parte de la biología, pero la genética simplemente es la secuencia de este gen y las alteraciones en las mismas. Lo cual es muy importante, pero es muchísimo más importante los niveles de expresión del gen. El que se exprese más, el que se exprese menos, el que se exprese aquí, el que se exprese allá. Supongamos que todas las personas que estamos aquí, pues en términos genéticos tenemos un determinado código, una determinada sopa de letras. Y esa nos altera. Pero sí hay otras muchas cosas que podemos alterar aquí. Por ejemplo, es muy distinto el que pues todas las personas estén en la parte de atrás y muy poquitas en la parte de adelante. No hay problema porque usamos un micrófono. Pero si no usáramos un micrófono, igual sí lo había. Cambiaría mucho la cosa si están aquí y no allá. Cambiaría la cosa si las chicas a la izquierda, los chicos a la derecha o al revés. Si los altos delante, los bajos detrás, igual no ven. Si los de jersey rojo en una zona, jersey en otra. Y la genética no cambia para nada. Pero la forma de hacerlo, pues sí cambia.
Y eso es algo que debemos considerar. Entonces, factores genéticos, muy poquitos. He traído el caso de la MAOA porque es el único que está bien aclarado. Hay otros que sí se han propuesto, pero cuando otras personas han intentado hacer los mismos estudios, bueno, no les ha salido. Otro, prenatales. Eso sí ya son importantes, pero ya no estamos hablando de cuestiones genéticas. Miren, consumo excesivo de alcohol, consumo excesivo de tabaco, hasta salen las cajetillas, ¿no? Esto de defectos en el nacimiento de los bebés, que pueden afectar a defectos en el desarrollo del cerebro, y ello sí se puede correlacionar con aumento de conductas agresivas. Violencia de género hacia la madre puede llegar a dañar al bebé, obviamente. Factores perinatales, problemas durante el parto. Ellos sí pueden dar lugar a una serie de lesiones cerebrales que se correlacionen con un aumento de comportamiento agresivo. Factores demográficos, lo mismo que estábamos viendo antes, pero ahora algo más explicado. El género, en general, ya no digamos sobre todo cuando, si hablamos solo de violencia física, pero en general los machos de las especies animales, y el hombre como macho de la especie humana, tiende a ser más agresivo que las mujeres. Debido sobre todo a cuestiones hormonales, lo que decíamos antes de la correlación de niveles de testosterona con agresión. La edad, que decíamos adolescencia un poco tardía y edad adulta temprana, entre 15 y 25 años, sobre todo en el caso de hombres. También se correlaciona con factores hormonales y no solo con ellos. Es el momento de salir al mundo, de ganarse la vida por su cuenta. Bueno, últimamente no tanto, algunos siguen viviendo en casa hasta los 40. Pero el de enfrentarse al mundo que le rodea, lo cual conlleva cierto estrés, y el estrés sí correlaciona con comportamiento agresivo. En el caso de esquizofrenia, algo más tarde. Pero de las enfermedades mentales hablaremos casi al final de la charla. Porque estamos hablando de esquizofrenias maltratadas o sin tratar. Cuando hablemos de enfermedades mentales bien diagnosticadas y bien tratadas, veremos que prácticamente no hay cambios entre la población normal y los enfermos mentales. Eso es algo muy importante, pero hablaremos de ello después. Claro, y aquí viene lo de antes, la raza, la inteligencia y el nivel socioeconómico. El ejemplo claro en Estados Unidos. Si uno ve la población total de negros con respecto a la población total de blancos, y la población de negros que están en la cárcel y la población de blancos que están en la cárcel, lo primero que dice, pues los negros son violentos. Pero si uno tiene en cuenta el acceso a la educación de las distintas poblaciones, el nivel socioeconómico de los mismos, etc., eso ya no sale. E igual con el coeficiente, yo el coeficiente intelectual es que también hay que verlo muy así. No es cierto, lo que es cierto es que el ambiente donde uno vive es lo que va a correlacionar de manera clara con un comportamiento agresivo. Bueno, y eso lo vemos en las sociedades actuales, en que podemos hablar de la sociedad occidental, de la sociedad islamista, de otro tipo de sociedades, etc. Y los estímulos que inducen a la violencia pueden ser diferentes en él. Y la inteligencia y nivel socioeconómico, pues es otra vez lo mismo. O sea, personas que tengan más dificultades para ganarse la vida, para subir en el escalafón social, etc., van a formar una buena parte de la población carcelaria. Y si uno quiere correlacionar población carcelaria con violencia y hacerlo uno a uno, pues le salen ciertos tipos de estadísticas que luego políticamente son muy usadas en algunos estados de los Estados Unidos, sobre todo en estos de, bueno, los de tolerancia cero de George Bush, que era como en el béisbol. En el béisbol, cuando te tiran tres pelotas y tú no le das, pues estás eliminado. Y allí también decían, tú puedes, si quieres, solo robar una cartera, pero como que te pillen tres veces, a la fuera de por vida. Basándose en cierto tipo de estudios
que hay que coger muy, muy, muy para. Factores del desarrollo, los que ustedes pueden conocer. Pero es que en realidad ya estamos hablando, en todo caso, de que todas estas cuestiones inducirán alteraciones en los patrones de funcionamiento del cerebro, que al final son los que correlacionan con el comportamiento agresivo. Lo que decíamos al principio, que es la naturaleza a través del ambiente. Hay factores biológicos, por supuesto. Estos factores biológicos son alterados y modulados por la experiencia de cada uno. El yo soy yo y mis circunstancias, al fin y al cabo. Y las circunstancias de cada uno son únicas e irrepetibles. Por eso muchas veces, cuando hablamos del cerebro y vamos a los detalles, que era lo que decíamos antes, el generalizar es muy difícil. Casos específicos, donde sí podemos observar una correlación directa con comportamientos agresivos. Vamos a hablar de sustancias psicotrópicas, de drogas y luego enfermedades mentales. Entre otras, hay una que quiero dejar muy clarita y por eso la he puesto aparte del resto, que es el alcohol. El alcoholismo correlaciona, no 100%, porque nada ocurre en biología 100%, pero correlaciona perfectamente con el comportamiento agresivo. ¿Por qué? Pues por el modo en que el alcohol etílico actúa sobre el sistema nervioso. Actúa a nivel de muchos sistemas de neurotransmisión, pero todos han visto que lo primero que ocurre es que uno lo desinhibe. El alcohol desde tiempos inmemoriales, según la Biblia desde la época de Noé, es algo que induce un comportamiento social, que facilita las interacciones sociales. Lógicamente, todo depende de los niveles de alcohol y de que el alcohol se consuma a palo seco, o como otra cosa, con lo cual disminuimos el nivel de absorción del alcohol por parte del estómago intestino. Entonces, una o dos copitas de vino con las comidas y tal. Muy bueno, genial, fenomenal. Hasta es también bueno para el corazón. El problema es cuando estamos hablando de un consumo indebido del alcohol, de fenómenos de tolerancia e independencia, de un consumo compulsivo que conlleva una desinhibición, o sea, uno se siente el rey del mundo y al mismo tiempo uno vive fuera de la realidad. Y en ese caso es cuando tenemos los comportamientos agresivos, muy, muy, muy típicos, sobre todo en una sociedad occidental como la española, donde hasta no hace mucho el macho de la especie humana tenía que beber y fumar para ser un verdadero macho de la especie humana. Desgraciadamente, en vez de disminuir mucho esos niveles, lo que estamos consiguiendo es que la hembra de la especie humana esté empezando a hacer lo mismo, pero bueno, esa es otra cosa. El resto de ellas, y además como muchos de ustedes pues serán profesores de instituto, esto es importante conocerlo. La mayoría, estimulantes, opiáceos, hay otras cosas, los ejemplos. Cannabis, alucinógenos, en mayor o en menor nivel, porque ello ya depende de cada una, pueden inducir comportamientos agresivos, con un asterisco en el caso del cannabis, que vamos a verlo ahora. Los estimulantes, como las cocaínas y anfetaminas, lo que habíamos dicho antes, elevan los niveles de dopamina y ya habíamos visto que los niveles de dopamina altos correlacionaban con la agresión. Sobre todo porque uno se desinhibe. Los estímulos sensoriales son mucho mayores, uno se siente el rey del mambo y eso es malo. Los opiáceos actúan sobre sistemas que no hemos mencionado, son sobre sistemas de neuropéptidos, péptidos pequeñitos que se secretan al mismo tiempo que algunos neurotransmisores. Estos péptidos son naturales y son los que llamamos endorfinas. Y las sustancias opiáceas lo que hacen es mimificar la acción de estos péptidos.
pueden utilizarse muy bien en terapéutica, por ejemplo la morfina, pero inducen una tolerancia y una dependencia muy, muy, muy rápida. El caso de la heroína es muy claro. Conllevan, por un lado, una sensación de bienestar general, una falta de respuesta ante estímulos externos, sobre todo ante el dolor, al fin y al cabo eso va a ser uno de los componentes principales en términos de terapéutica de la morfina, y una forma distinta de ver la realidad. Entonces no vamos a responder ante determinados estímulos de la misma manera que debiéramos hacerlo. Y ello sí se correlaciona con la agresión. Estamos hablando simplemente de la agresión inducida por el consumo de los compuestos psicotrópicos, ¿eh? No de otro tipo de violencias relacionadas con el tráfico de drogas, ¿no? El cannabis en sus distintas formas, marihuana, hachís, etc., actúa sobre receptores de cannabinoides. Hay sustancias también similares a los cannabinoides que se producen de manera natural. Cannabis probablemente pueda tener un uso terapéutico bastante mayor del que se aplica actualmente. En ralentizar incluso el crecimiento de bastantes tipos de cánceres, tal, se está estudiando ahora mucho eso, e incluso hay grandes hospitales en Estados Unidos que tienen plantaciones propias de la planta de cannabis. En términos de agresión, normalmente no, cuando el consumo es moderado, al contrario, inducen tranquilidad. Pero como siempre, con el caso de los psicofármacos, no hay quien ponga puertas al campo. Y el problema es el del yo controlo. Y no, los psicofármacos te controlan a ti, porque controlan a tu cerebro. Y el como tú eres y como tú actúas, es como tu cerebro es y como tu cerebro actúa. Por eso, aunque los procesos de tolerancia, dependencia y comportamiento agresivo sean mucho menores en el caso del cannabis que otros compuestos psicotrópicos, aún así hay que tener mucho, mucho, mucho cuidadito con su uso. No son vasos de agua. Los alucinógenos, como el ácido, la dietilamina, el ácido lisérgico, el LSD, como el peyote, muchas sustancias procedentes de hongos, etcétera, las que utilizaban los chamanes en su momento, estos aumentan los niveles de serotonina. Hasta yo mismo me confundo. Entonces bloquean receptores de serotonina e inducen alucinaciones, e inducen visiones. Y un sentido de los... una forma de percibir la sensación es diferente. Uno casi puede tocar los colores. No tiene visiones. De ahí lo de los chamanes, etc.